sería Marbella, no la serie, sino un concepto nuevo y diferente. Y hoy nosotros lo estrenamos con el evento de nuestra querida amiga Elena, que es toda una artista. Lo mismo pinta, que es su cultura y sus joyas maravillosas, que cada vez son más bonitas. Bueno, Elena, hoy estamos disfrutando con amigos de una noche fantástica en Belver. Sí, es verdad, verdad. Una noche con Elena significa que es un pequeño proyecto para encontrar con las personas que conocemos en Marbella, tomar un café, tomar un champagne, tomar una copa, cualquier cosa así para reunirnos otra vez, personas que nos vemos, a pesar que la ciudad es pequeña, quedamos medio año sin vernos. Y esa es la oportunidad de estarmos aquí en un local maravilloso, precioso, que es Velvet, y bueno, reencontrar amigos. Eso es una noche con Elena. Bueno, ¿cómo has descubierto este lugar, Elena? ¿Cómo lo has descubierto? Ese lugar es de un amigo mío de mucho tiempo. Ellos vienen de Frankfurt y yo, como vengo de Düsseldorf, nos conocemos y por acaso nos encontramos otra vez aquí en Marbella. Y bueno, él me habló que abrió un restaurante, como tú ves, un restaurante con ambiente club. Y bueno, esto... me perdí un poco. No te preocupes, ¿cómo no, porque he llegado amigos míos. Sí. Seguimos, venga. Bueno, ¿cuántos? Hoy se va a la cita 100 personas o más, porque tú tienes muchos seguidores, muchas personas que siguen todos los eventos que tú haces, y bueno, 100 personas casi seguro. Que se van a bueno, espero, que sería muy bueno que sean un poco más puntuales, ¿sabes? Bueno, Elena, ya que son amigos tuyos, me gustaría que me definieras un poco el lugar para que la gente lo conozca también y sepa dónde estamos y que, cuál es el concepto gastronómico, la decoración, porque aquí hay hasta obras de arte. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Mi amigo es un gran detallista, ¿no? No solo en la decoración de un club, como también en la culinaria. Ellos mandaron traer cocineros alemanes. La comida es turca alemana, turca italiana. Son hechos por alemanes y bueno, es una delicia. Todo eso está muy bien, está muy bien. Es un ambiente maravilloso. Tienen que conocer a Velvet. Oye, pues sí, porque esto para una fiesta privada, ya vamos, ya apetece. Sí, bueno, pues voy a venir aquí con unos amigos, voy a disfrutar, voy a estar aquí a gusto. Bueno, el sitio es ideal y la decoración me ha encantado. Así que muchas gracias, Elena, por traernos aquí, dar a conocer Velvet y por tu fiesta, que son todas increíbles. ¿Qué proyectos tienes para el futuro próximo, Elena? Bueno, mi proyecto es hacer primero fiestas así pequeñas privadas para que la gente venga a conocer el local, porque me encanta el local, está al lado de mi casa y es un amigo mío. Y bueno, es una noche con Elena significa un encuentro entre amigos de Marbella, donde podemos encontrarnos en un lugar fantástico con un ambiente maravilloso. Estupendo, Elena. Y además, esta noche va a haber muchas sorpresas, porque creo que has traído una bailarina oriental, sí, que es maravillosa, ¿no? Sí, verdad. Ella es brasileña, pero que con raíces orientales. Y bueno, hace un baile de ¿cómo se llama? De vientre, maravilloso. Y bueno, y también tenemos un DJ alemán, que es muy famoso de Alemania, que está aquí hoy para pinchar para nosotros. Tenemos percusiones, ¿no? De que tambor, tenemos un poquito de todo. Bueno, va a haber bastantes cosas. Entonces, vamos a disfrutar la fiesta. Te dejamos para que recibas a tus invitados. Elena, bueno, felicidades. Gracias. Estamos encantados. Vamos a disfrutar de esa fiesta contigo, Elena. Gracias, muchas gracias, chicos.
belleza, además baila fenomenal. Yo ya la había conocido, pero hace unos días, y me fascinó, así que hoy también va a poner broche de oro con su danza oriental, ¿no? ¿Qué tal? Sí, todo bien. Sí, gracias. Me gusta mucho estar en ese ambiente guapo, ¿no? Estar con la mi amiga Elena, que es mi regalo a ella. Perdona que no hablo muy bien español. Bueno, a mí me gustó mucho el primer día que te vi bailando, tu vestuario. ¿Quién te confecciona los vestidos, los trajes? ¿Lo haces tú o compras? Sí, yo tengo una estilista que se llama Yasmin. Ella es exclusiva, ella hace solamente trajes exclusivos y es muy, muy, muy buena para todo el mundo. Ella hace para todo el mundo. Sí. Buena, porque me encanta. Yo creo que aquí ya no te va a quedar ni sitio para bailar porque hay mucha sí, gente. Sí, es verdad. Te dejan un huequito. Yo tengo que estudiar todavía, tengo que estudiar dónde hago todo el espectáculo, ¿ok? Enhorabuena por tu trabajo. Gracias, muchas gracias. Con Elena, vamos a que cada una persona nos diga algo de Elena. A ver, ¿qué dice tú de Elena? Fantástica amiga, súper buena, súper verdadera y lo dice toda la cara. Bueno, pero estamos entre amigos, ¿eh? Bueno, lo que más nos gusta de Elena es su autenticidad, ¿eh? Va directo al grano. No, tenemos el privilegio de tener Elena en Marbella, ¿eh? Es una mujer muy marchosa y muy competente. Seguidores de Elena. Es una mujer encantadora y súper elegante, es lo más importante. ¿Cuántos seguidores tiene Elena? Bueno, y hay muchos más, ¿eh? Que no hemos puesto el micro. Y eso que todavía no hemos hablado del arte que tiene Elena, ¿eh? Es una artista, es verdad, diseña joyas y cuadros y todo eso. Mira, aquí tenemos. Mira el pedrusco. Pedrusco de Elena. El anillo de prometida, ¿eh? Oh. Bueno, fabuloso. Bueno, gracias, chicos, de verdad. Gracias por apoyar aquí a nuestra amiga. Muchísimas gracias por venir a todos.